where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Vaya intro. Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a probar Dark Souls 3. Nunca lo he probado, la verdad. Sé que es uno de los juegos más difíciles, pero... nombre, entrada incompleta. ¿Alguna forma? Vale. Adrián. Sexo hombre, edad... Envejecido, maduro. Que va, somos joven. Mercenario, caballero. Piromántico, clérigo. Marginado. Somos un caballero. Regalo de entierro. Aumenta los PS máximo. Anillo de vida. Vaya Poker Place. Guerrero del Norte, Alumno Escuela de Dragones. Plebeyo vamos a ser porque no me gusta ni constitución. No, la mía sería cabeza pequeña, cabeza grande.
Corpulento. A ver, podemos dar vueltas por aquí. Un segundito. Vale, pero no veo esa corpulencia que está. Vale, corpulento. Apariencia. Edad. Vale, detalle de constitución. Tono de piel, detalle de cara. Guardar con favorito. Aceptar. Completar creación. Y ya está. Vamos a comenzar. Este es un primer capítulo, un primer vídeo piloto, por decirlo así. Porque sé que este juego es muy difícil y no me quiero agobiar. Vamos a ver un poco cómo funciona. De momento los controles sí son bastante raros, ¿eh? Y la calidad de vídeo no me gusta demasiado. Y eso que lo hemos puesto en máximo, ¿eh? Vale, un segundito para que veáis que tengo la calidad de vídeo en máximo. Modo de pantalla, resolución, ajustes avanzados, todo en máximo y no entiendo por qué. Vale, atacamos, escudo. Vale, F para poner el escudo. Leer mensaje. ¿Qué botón es? Vale, este para saber. Bueno, los controles están bien. Leer mensaje. Ataque fuerte. Dejar objetivo. Vale. Ah, que ya me matan, ¿o qué? Vale, y nos dan algo. Ah, que no, ha muerto. O que muere y revive. Vale. Nosotros veníamos de allá. ¿No? Ahí hay otro. Vale, de momento está siendo easy. Obviamente para que no lo dejemos de jugar ya. Vale, pero la vida me han tocado un poco, ¿eh? Uf. Vale, a ver. Dispara otra vez. Vale, baja, pero un poquito. Vale, perfecto. Vale, de este se corre. Vale. Estamos pillando los controles. Gráficamente no me está gustando mucho, ¿eh? Pero no está mal. Encender la hoguera. Hoguera encendida. Este es como punto. Descansa en hoguera. O sea, en la hoguera recuperas tu vida y todo. Vale. Vale. Vale, me ha gustado. ¿Alguno más? Nada más. Mientras corre, salto, vale. Mientras corre, salto. Ostras. Aunque haciéndolo para asustarnos, ¿eh? Vale, los matas de un golpe.
¿Y aquí un enemigo final o qué? Vale, creo que es retirar la espada y se convierte en vivo. Vale. Ostras, que nos da de lo lindo. Vale, estamos muertos. Vale. A tomar por saco. Vale. Ese mensaje es el que aparece, es el que más aparece en este juego. Flecha de algo. Y encima te vuelven hasta aquí, ¿eh? O sea, no te vuelven con... Bueno, pasamos estos pringados. Pasamos. No van a saltar a por mí, ¿no? No, esperemos que no. Pero, ¿qué hacen? Vale, entramos. Ah, atravesar la niebla. ¡Ostras! Atravesamos la niebla. ¿Qué haces? Joder. Si no quieres. Frasco de Esus. Ostras, que ese ya me está esperando encima. Almas recuperadas. Pues, ¿alguna forma de recuperar vida por aquí? ¿O de esconderse? Vale, hasta luego. Vale, sinceramente no le veo ninguna necesidad de seguir jugando este juego. Si viendo la dificultad que tiene desde el primer momento... Vale, pero, ¿qué haces? O sea, vamos a ver. Vale. ¿Volvemos, nos recargamos la vida o qué? Ay, que aparecen otra vez. Dios mío. Qué pesadilla. Vale. ¿Y cómo me defiendo de este capullo? ¿Cómo me defiendo de este capullo? Pero de verdad, o sea, si esto me dejan tocado. Y estos me han tocado. Y este con escudo encima. Vale. ¿Y qué hacemos por aquí? ¿Se puede saber? ¡Ostras! ¡Ostras, Cedric! Has muerto. Va a ser la última vez. Bueno, este ha sido Dark Souls 3. Un pequeño vídeo de por qué no me gusta este juego. Bueno, habrá jugadores que este tipo de reto le gustará, pero a mí me parece una forma de perder horas increíble. Así que muchísimas gracias, hasta luego.